El viernes nuestro colega Facundo Pastor, a quien yo la verdad le tengo mucho cariño, me parece un copado y lo veo siempre acá a la vuelta cuando pasamos por la red, me lo cruzaba en América cuando yo trabajaba en América con el Gato Silvestre, contó que Milei lo amenazó con que va a correr en caso de que él sea presidente. Facu Pastor estuvo a cargo momentáneamente de un programa de televisión en La Señal, en América 24, hace algunos meses, hace 3 o 4 meses. Y en ese momento, ustedes recordarán, se hablaba mucho de habían denunciado militantes y referentes del espacio de La Libertad Avanza que en el espacio de Javier Milei se crecía o se ascendía a fuerza de sexo o de poner guita. ¿Se acuerdan que hubo varios que denunciaron esto? Incluso una referente de la juventud dijo que esto había pasado mucho. Por esto obviamente fue expulsada del espacio. Nosotros también cubrimos eso, reprodujimos la denuncia de la dirigente, contamos de qué se trataba y hasta dijimos lo mismo que dijo Facu ahí en el programa de América 24 que circunstancialmente estaba conduciendo. Pero a diferencia nuestra, él un par de días después se cruzó con Milei en los propios pasillos de ese canal de cable. Claro, Milei iba a otro programa, probablemente al programa de Trebuk, no sé, el pelado que era antes de Crónica TV, ahora es de América 24, que todo el tiempo lo entrevista, se ve que tiene una buena relación. Y, de hecho, ahí lo estaba por entrevistar. No le preguntó en ese reportaje sobre esas denuncias, pero sí se dio un encuentro fortuito, desafortunado en este caso, para Pastor. Cuando Facundo salía del estudio, se lo cruza a Milei, le intenta dar la mano, o sea, intenta saludarlo como uno saluda a cualquier persona, sobre todo a alguien conocido en un medio de comunicación cuando se lo cruza. Y Milei le saca la mano y no le retribuye el saludo. Después de eso, le dice esto que contó Facundo el viernes en su programa de radio. A partir del momento en que me quitó el saludo Milei, empezó a decirme un montón de cosas. Algunas las voy a guardar y las voy a reservar porque no vienen al caso. En un momento determinado me dijo algo así como prepárate si yo llego a ser presidente. Estamos hablando de un escenario distinto, una Argentina que no lo tenía Javier Milei con 30% y grandes chances de ser presidente. Bueno, esto que cuenta Facundo es algo que todo el tiempo en redes sociales o en su discurso público en general, el candidato a presidente de La Libertad Avanza dice y repite como un mantra. Van a correr, ya vas a ver si yo soy presidente, ya vas a ver. Bueno, son amenazas, ¿no? Poco veladas. Amenazas que refieren a la actividad del periodismo, que es en definitiva una actividad que está garantizada por la Constitución, que tiene que desarrollarse en libertad, que tiene que poder presentar hechos, datos, opiniones, sin ser amenazado por quien ejerza el poder de turno. Ahora, todos sabemos que el periodismo está en un mal momento, ¿no? Todos sabemos que el periodismo está muy desprestigiado ante la sociedad y yo les voy a decir, a mí me parece que la sociedad tiene razón en tener al periodismo en una baja consideración. ¿Por qué? Y bueno, porque hace como 15 años que el periodismo se subió a la grieta y los colegas, en muchos casos, embanderados con uno u otro lado de la grieta, dejaron de laburar, se entregaron con pereza a decir lo que la gente quiere escuchar. Entonces vos ya ponés un canal, o ponés una radio, o abrís un diario, y ya sabés lo que va a decir. Pase lo que pase, ¿no? Vos sabés que si, no sé, Bullrich está a favor de algo, hay ciertos medios que van a criticar ese algo, y que si Massa o Cristina están a favor de otra cosa, hay otros medios que van a ir en contra de eso, sin importar lo que sea. Nosotros acá procuramos no centrear entre las posiciones. Acá procuramos pensar, laburar y tratar de ofrecer la mayor cantidad de elementos para que vos puedas pensar del otro lado, ¿no? No es este un programa despolitizado, desideologizado. Al contrario,
nosotros estamos orgullosos de aportar ideas, de aportar elementos para pensar, de pensar juntos también, que muchas veces terminamos cambiando nuestra forma de ver las cosas a partir de un diálogo con alguien que nos sorprende. Tratamos de que esos diálogos también te sorprendan a vos, que no sean los entrevistados que es obvio que vas a ver en un programa de Berco, no sé. Lo que me parece interesante de las preguntas que se hace la gente respecto de los medios es que realmente podríamos mejorar, podría ser distinto el mapa mediático. Lo que no veo muy probable es que sea distinto con amenazas. Que alguien que viene a decir que todos los periodistas que no le gustan son ensobrados o reciben dinero para decir las cosas que dicen al aire, bueno, no me parece una buena forma de empezar la discusión. Más bien parece que a Milei lo que le pasa es que no le gusta la crítica, como a mucha gente poderosa, y que entonces apela al argumento que tiene a mano para desprestigiar al que lo puede llegar a criticar. En el caso de Facundo, al que simplemente reproducía la denuncia que estaba haciendo una dirigente de su espacio, que decía que se ascendía a fuerza de sexo o de entrega de dinero en La Libertad Avanza. Bueno, Milei tiene otra característica, que es que no se deja entrevistar por nadie que no le caiga bien, que no le sea simpático. Se hizo viral el momento en el que lloró con Alejandro Fantino después de las PASO y dijo: vos me diste un lugar, vos me reconociste, fuiste el primero que me reconociste. Claro, Fantino habla todas las veces que quiere con Milei. Nosotros, que durante mucho tiempo no lo entrevistamos porque francamente no nos interesaba, no nos parecía algo, bueno, además que era repetido en muchísimos medios de comunicación, no nos parecía algo, bueno, interesante o movilizante o, no sé, inspirador para justamente generar estas discusiones que tratamos de generar. Ahora, ni loco nos podemos arrimar a entrevistarlo. ¿Por qué? Bueno, porque el filtro es muy estricto. Ellos solamente hablan con el puñado de periodistas a los cuales les gusta responderles las preguntas que saben que les van a hacer. Eso cada uno lo puede decidir. Obviamente sería más rico para el debate plural que se dejen entrevistar los políticos. Cristina Kirchner, tampoco se dejó entrevistar jamás por nadie que la criticara, salvo en un momento, en la campaña de 2017, cuando la entrevistaron, me acuerdo, Luis Novarecio, Chiche Helblum, el recordado Gerardo Rosín, la Negra Bernassi, que estuve yo en esa entrevista, que de ahí es el no lo repriman, pobre Berco, que es porque su gente de prensa me sacó después de hacerle dos preguntas, una por Spolsky y otra por Julio De Vido, que pueden ir a buscar los titulares. Ella dijo que no ponía las manos en el fuego por nadie. Nunca nadie le había hecho esa pregunta. Bueno, la realidad es que los medios andan mal en parte por quiénes son sus dueños. Y esta es una discusión súper interesante para tener. ¿Quién maneja la discusión pública en la Argentina? ¿A quién le convenía que apareciera Milei? ¿Cómo fue que Milei durante varios años estuvo casi en cadena nacional todas las tardes, especialmente en el Canal América de Vila, de Manzano, de Urnequian también parcialmente? ¿Y a quién le convenía que apareciera en la escena pública? Bueno, es algo que la sociedad democráticamente estaría buenísimo que discutiera, y probablemente la conclusión que sacaría es que efectivamente el financiamiento de los medios que tenemos ahora, que es en parte pauta privada, en parte pauta estatal, no ayuda a que sean plurales. ¿Por qué? Y bueno, porque las empresas buscan imponer los discursos que las benefician, los gobiernos también utilizan eso como herramienta para condicionar la línea editorial de los medios, y lo mejor quizás sería que no fueran empresas los medios, que tuvieran otra forma de administrarse con participación del público, como pasa en Alemania, por ejemplo, que los medios públicos son los más vistos por lejos, ¿eh? Por lejos, la Deutsche Welle, todos los canales más vistos de televisión, los canales que organizan los debates políticos, y donde hay mesas que permiten participar a sindicatos, a cámaras empresarias, a las ONG, a los especialistas, a las universidades. Bueno, nada de esto aparece nítido en el discurso de Milei. Él se refiere a los periodistas ensobrados, sugiriendo que son corruptos,
y que cobran una guita y que viven de esa guita de la pauta, de no sé quién. La realidad de la mayoría de los periodistas es que vivimos de un sueldo, que nos paga un sueldo un medio. Y después, cómo se financian esos medios es algo, insisto, súper interesante para discutir, pero que Milei no discute. Porque Milei está de acuerdo con que los medios sean todos privados. Es más, a los públicos los quiere privatizar. Ahora, cuando sean privados los medios públicos, ¿va a ser más variada la oferta informativa? ¿Va a ser más plural el debate público? ¿O se va a concentrar más todavía en poquitas manos que van a decir quiénes pueden entrevistar, por ejemplo, al que ejerza el poder de turno y quién no? Porque eso podría ser peligroso, sobre todo si el nuevo presidente es alguien con vínculos tan nítidos como los que él tiene con las corporaciones mediáticas. Claro, ahí empieza a aparecer la pregunta de si preferiría un mundo sin periodistas, si preferiría un mundo él con periodistas todos como Tucker Carlson, o sea, ultraderechistas que tienen skinheads de fanáticos en Estados Unidos y no mucho más, o si aparece la censura ahí. Pero repito, tampoco estamos bien como estamos ahora, porque los medios dicen cosas que a cada vez menos gente le importan, porque tienen cada vez menos audiencia y porque están siendo paulatinamente reemplazados por las grandes plataformas, que también lo beneficiaron a Milei en su ascenso vertiginoso en las redes sociales y en los celulares de toda la gente. Esas plataformas son todavía más concentradas en su poder que los medios locales y además no emplean a nadie en la Argentina. Simplemente agarran recortes de la televisión, los viralizan, los ponen en un lugar o en otro y implican más desnacionalización todavía del debate. A mí me parece que esta pregunta que aparece a partir, una vez más, de un acto de autoritarismo, como decirle a un periodista, más allá de que lo hayas amarreado o no, que hubo versiones de que lo había agarrado, de que le había agarrado el brazo, que era mentira, lo desmintió el propio Facu. Me parece que abre una pregunta súper valedera, que es ¿qué hace esta democracia con sus medios de comunicación? Se discutió una vez con la ley de medios en el Congreso. Esa ley de medios después fue perforada por la Corte Suprema de Justicia y quedó además atrapada en la misma lógica de la grieta, porque el kirchnerismo y el grupo Clarín se trenzaron en una pelea de la cual costó muchísimo salir. Ahora, por lo menos ahí se veía un elemento que era la discusión sobre la propiedad de los medios de comunicación, que quizás sean demasiado importantes para ser empresas y que Milei quiere convertir todos totalmente en empresas sin que haya, por ejemplo, medios comunitarios, medios cooperativos, que también hay muchos muy grosos en el mundo rico y que son muy valiosos además porque son los que justamente no se dejan influenciar por las grandes corporaciones esas que cada vez acumulan más poder. Mientras tanto, mientras esa discusión en algún momento vuelve, ojalá que vuelva, yo me hago una pregunta. ¿A dónde dice Milei que van a correr los periodistas? ¿A qué se refiere? ¿Es una amenaza? ¿Es una advertencia? ¿Es una habilitación para que otros hagan otras cosas con esos periodistas cuando se los crucen? Bueno, son preguntas preocupantes a un mes de la elección. Pasaron cosas. Hasta las 16 con Alejandro Berkovich.